La idea es poder darle mantenimiento al reducto de la Sabana para que pueda albergar muchos entrenamientos de los deportistas nacionales y eventos de diferente índole. Estamos muy orgullosos de poder contribuir al desarrollo económico y social de nuestro amigo país de Costa Rica. Ya tenemos 11 años desde cuando establecimos relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. En el lapso de 11 años logramos muchos éxitos, logramos también muchos resultados positivos entre nuestros dos países. La confianza política entre dos países se ve cada vez más consolidándose. Y también tenemos muchos resultados positivos en el campo de la cooperación económica y comercial. Ante la inminente llegada de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el gobierno decidió invertir más de 500 millones de colones en la preparación de los atletas que van a representar al país. Aquí vamos a hacer la Copa de Oro, un partido de la Copa de Oro el otro año. Y yo, como los chinos son capaces de hacer cualquier cosa, yo creo que vamos a estar estrenando, señor presidente, en ese partido de la Copa de Oro, para que tengamos todavía más un estadio lindo con el que nosotros, obviamente, nos enorgullecemos muchísimo, pero que representa, sin ninguna duda, ese ligamen de amistad entre el pueblo chino y el pueblo costarricense. Este nuevo compromiso para apoyar el deporte, también por otros poco más de 500 millones de colones. Porque creemos en las disciplinas, creemos en ustedes, creemos en lo que hacen, porque responden con resultados. Sabemos que se hacen en contextos complejos y que tenemos que ir mejorando las condiciones. Y que tenemos que irlo haciendo. La ganadora de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, Andrea Vargas, fue la voz de los deportistas. El sacrificio, la dedicación, todo el esfuerzo que hay que ponerle para poder lograr una medalla, para poder lograr un campeonato. Entonces, bueno, creo que lo que acontece hoy es algo muy importante porque va a cubrir muchas necesidades de nosotros los deportistas. Los trabajos del Estadio Nacional iniciarán el próximo año con un plazo de 6 meses.